Buenas noches, Luis. Buenas noches, Josué. Nos vamos a esperar un momentito. Buenas noches, ingeniera, de acuerdo. Para que se incorporen, vamos a esperar a algunos compañeros más, unos minutitos. Buenas noches, iniciemos, sean bienvenidos. Qué gusto que otra vez estemos acá de nuevo para, pues, continuar, ¿verdad? Continuemos con nuestra temática. Estoy arreglando la visión ahorita, pero bueno, vamos a sacarnos ahí. En la plataforma, dándole continuidad a la temática. Tenemos para este día, vamos a hablar de formularios de usuario BBA. Formularios o pantallas de usuario con el lenguaje de programación que utiliza Excel, Visual Basic para aplicaciones. Los formularios de usuario, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde código VBA. La pestaña Programador no se muestra de forma predeterminada en la ventana de Excel, pero puede agregarse a la cinta de opciones. Ah, ya la hemos activado antes, mas recordamos el procedimiento. Uno, en la pestaña Archivo, vaya a Opciones, Personalizar cinta de opciones. Dos, en Personalizar la cinta de opciones y pestañas principales, active la casilla Programador y Aceptar. Crear un formulario en Excel. Vamos a ver si nos ayuda la compañera Iliana en la lectura, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Perdón por el ruido. Dice, los formularios de Excel son creados desde el editor de Visual Basic, seleccionando la pestaña Programador y luego clic en el icono Visual Basic. En la ventana que se abre de Visual Basic, hacer clic en el icono de Insertar, User Form,
Y otra forma de insertar un formulario es haciendo clic en la pestaña Insertar de la ventana de Visual Basic. Muy bien, muchas gracias. Ahí entonces tenemos cómo vamos a crear un formulario en Excel. Inmediatamente se muestra un recuadro gris vacío con el nombre de UserForm1 y una paleta de herramientas llamada cuadro de herramientas. Esta paleta de herramientas es donde encontraremos los diferentes controles de un formulario. Etiquetas, listas, botones, imágenes y muchos otros que nos permitirán crear un formulario. Si el cuadro de herramientas no se abre predeterminadamente con el formulario, hacer clic en el icono de cuadro de herramientas de la barra estándar de la ventana de Visual Basic. Tenemos ahora la siguiente. Janet, ¿nos ayuda con la lectura de la siguiente diapositiva? Ok. Josué, por favor. ¿Cómo anda, ingeniero? Con mucho gusto. Gracias. Dice, en el panel de proyecto de la ventana de Visual Basic, podrás ver cuántos formularios se han creado en todos los libros que de Excel que estén abiertos. También se utiliza el panel para eliminar los formularios, haciendo clic derecho sobre su nombre y clic en quitar User Form 2. Gracias. Entonces ahí tenemos las imágenes correspondientes. Luego tenemos el video explicativo. Voy a presionarle play. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar los formularios de usuario con Visual Basic. Para utilizar los formularios de usuario, primero tenemos que activar dentro de la ventana de Excel lo que es la pestaña programador, ya que a través de ella vamos a entrar a lo que es la ventana de Visual Basic. En este momento, como podrás ver, yo ya lo tengo activo, pero te voy a mostrar los pasos que debes de realizar para que puedas activarla en tu computadora, en tu programa de Excel, para trabajar lo que son los formularios de usuario. Nos vamos a la pestaña Archivo, en opciones, en las opciones de Excel, vamos a seleccionar la opción que dice personalizar la cinta de opciones. Y vamos a venir a activar lo que es la casilla de verificación de la pestaña programador. Una vez que ya está activa la casilla de verificación, hacemos clic en aceptar. Y en la ventana de tu programa podrás ver que después de la ficha vista se va a activar la pestaña programador y a través de ella vamos a trabajar los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para crear un formulario? Mira, en esta plantilla de ejercicio yo ya tengo un formulario el cual lo llamo con este botón. Posteriormente te enseñaré a crear estos botones para llamar el formulario. Este es un formulario creado con Visual Basic. Tiene el botón de ingresar, el botón de cancelar y dice bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. En general, los formularios, ¿verdad? Es un tipo de objeto en el cual los utilizamos para introducir datos que posteriormente se ordenan en algún lugar de nuestra hoja de cálculo, de nuestra base de datos. Al hacerle clic en el botón de ingresar, pasamos al siguiente formulario,
en el cual falta crear los cuadros de texto, solo están los nombres, estos se llaman etiquetas, y posteriormente tenemos que crear el lugar a donde se introducen los datos. Esto es solo un ejemplo, aún no está terminado. Te voy a mostrar cómo vamos a crear o a comenzar a elaborar el formulario en Visual Basic. Primero, activas la pestaña Programador y le haces clic en el icono de Visual Basic. Dice, abre el editor de Visual Basic. Una vez en él, vamos a identificar el icono de formulario. Mira, aquí tenemos un panel en el que nos va a mostrar los formularios que ya tenemos elaborados en lo que es nuestra hoja de cálculo, nuestro libro de trabajo abierto. Lo podemos hacer a través del icono que dice insertar user form. También los formularios también son llamados user form, ¿verdad? El lenguaje que utiliza este editor es en inglés. Muchas de ellas, de estas palabras, las encontraremos en inglés. Este es el cuadro de herramientas en el cual tenemos los controles con los cuales vamos a personalizar nuestro formulario. Y también tenemos la opción de insertar. Mira, en insertar también se encuentra lo que es la opción para insertar el formulario. El formulario lo insertamos. Lo que nosotros tenemos que crearle son los botones. Mira, este cuadro de herramientas, si no se te activa a cuando insertes el formulario, lo puedes hacer a través de la barra de herramientas estándar de esta ventana en el icono que se llama cuadro de herramientas. Es la figurita que tiene un martillo. Entonces le haces clic y se te va a abrir en la ventana. Podemos hacer nuestro formulario un poco más grande. Lo podemos cambiar de tamaño arrastrándolo de este recuadro que se muestra alrededor, simplemente al seleccionarlo. Mira, en este panel que se llama Proyecto de Visual Basic, es importante que identifiques el formulario en el que estás trabajando. Por ejemplo, este es el formulario, mira. El formulario 2 es el que te mostré al iniciar este video, en el cual doy la bienvenida a la aplicación de ingreso de datos. Este formulario ya está iniciado. Posteriormente, que le hacemos clic en el botón de ingresar, te aparece el siguiente formulario, que en este caso es el número 3, porque es el que no tiene aún los cuadros de texto, que en las próximas clases se los vamos a agregar. Ahora te voy a mostrar algunos de estos botones que son los que más se utilizan. El botón de etiqueta es el botón que vamos a utilizar, mira, para crear la etiqueta como lo que es el nombre o el encabezado con el cual se indica lo que se va a escribir en el cuadro de texto. Mira, basta con que le hagas un clic y los arrastres y comienzas a dibujarlos y a moverlos dentro de tu formulario. En la próxima clase te enseñaré cómo personalizar tu formulario, además de comenzar a darle una estructura. Este es un ejemplo únicamente, y cuando ya no lo quieras utilizar, los formularios se eliminan a través de este mismo panel de proyectos, haciéndole clic derecho sobre el nombre del formulario. Tienes que identificarlo bien. En este caso, mira, estos son los últimos dos formularios que acabo de elaborar en este video. Por lo tanto, le hago clic derecho y clic en la opción que dice quitar. Confirmamos, ¿verdad?, que lo queremos quitar. Dice, desea exportar. Entonces le hacemos clic en no, porque no deseamos exportar, ¿verdad? Este es el otro que hemos elaborado. De nuevo, quitar user form 1. Le hacemos clic en no, porque no lo queremos guardar antes de eliminarlo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado, donde continuaremos trabajando con los formularios en Visual Basic.
Muy bien, veamos entonces el archivo que se nos deja adjunto en la plataforma. Es un archivo que se guarda como libro para macros. Voy a presionar aquí habilitar contenido. Pues yo ya tengo acá la vista o la ficha programador para ir a Visual Basic de acá. Voy a cerrar esto porque se me abre. Si yo tengo macros habilitadas, estas son códigos que ya los deja puestos. Entonces, este es uno de los formularios que se nos decía. Voy a regresar a Excel aquí en este icono. Y se nos ha dejado el archivo con un botón. Todo es mediante programación en Visual Basic. Entonces, si yo hago clic en este botón, me lleva al formulario en ejecución, previamente diseñado. Entonces, aquí hay un botón que dice ingresar, que nos lleva a otro formulario, y los botones de cancelar, por lo menos en este no había sido programado aún, y en este. Entonces, cuando vamos, dice que también hay un atajo para abrir el editor de Visual Basic, que es Alt F11. Entonces, cuando ya presionamos eso, observamos que tenemos los formularios abiertos. Esta X es para el formulario y el que lo contiene es esta ventana. Y esta es mi ventana de proyectos, en donde aparecen los objetos del proyecto, los formularios que están diseñados en este archivo de Excel. Y cada una de la programación o de las propiedades que sea. Vamos a irlos revisando. Formulario 1, cuando presiono doble clic, se abre el formulario. Voy a maximizar esta ventana interna. Y pues el ingreso de datos se hace mucho más fácil cuando usamos formularios. Este es un formulario de ingreso de datos personales, en donde el usuario escribirá un nombre, teléfono, dirección, y esto tendrá que ir a una base de datos que es una hoja en Excel a la que se esté llamando. Vayamos explorando un poco estos formularios. Aquí aparece una ventana de propiedades que son las características de cada objeto. Son muchas, todas en inglés. El lenguaje de programación de Visual Basic es en su naturaleza en inglés. Los lenguajes de programación son en inglés, a menos que se programe por bloques, pues muchas veces quizás para iniciar en el camino de la programación por bloques, pues quizás no favorece mucho.
pero para hacer un inicio súper básico. Y eso sí puede ser que lo encontremos en español, pero en su mayoría los lenguajes de programación van a estar en inglés, no los vamos a encontrar en español. Entonces, tenemos las propiedades de los objetos. Este dice que es la propiedad porque yo he hecho clic en el fondo o en el formulario. Entonces, me dice aquí en la parte de arriba, propiedades, formulario 1. Y este formulario 1 es un objeto que se llama user form, que tal como se nos decía en el video explicativo, lo podemos hacer mediante el menú insertar user form. Ya lo vamos a hacer, pero vamos a explorar este que está elaborado. Tenemos las propiedades en orden alfabético. El nombre del formulario, ¿cómo se llama ese objeto? El nombre de los objetos es bien importante en la programación, porque en la programación hacemos llamadas de objetos. Entonces, este nombre es lo tenemos que tener como bien claro y tienen que ser como nombres que podamos asociar fácilmente a qué tipo de objeto nos estamos refiriendo. Aquí hay una propiedad de color que tal como podemos observar, es el color que tiene de fondo el formulario. Está la propiedad de border color, el borde del formulario, el estilo del borde, aquí se pueden elegir mediante una lista. Usted, este ejercicio, usted puede ir cambiando todas las propiedades que quiera, porque si usted no lo hace, entonces difícilmente vamos a saber en realidad para qué sirve esa propiedad. Luego tenemos la propiedad de caption, que es como igual, muy importante. Hay muchísimas propiedades en cada objeto, pero hay una de uso mucho más común. Hay unas que los valores no se los movemos, los dejamos tal como están, pero hay algunas propiedades que son como más comunes y esas son como las que más nos aprendemos más rápido, como el caption, por ejemplo, aquí donde dice formulario, aquí dice formulario, solo voy a hacer esa modificación. Aquí ha sido un error de dedo, formulario. El caption entonces va a ser el título del formulario, lo que dice aquí en formulario de empleado. Luego tenemos acá es una propiedad de ciclo, dibujos, esas son casi que son propiedades, como les decía, hay muchas propiedades en los objetos que generalmente hay muchas que casi no las movemos. Movemos básicamente las más básicas, las más comunes, por ejemplo, esta que dice habilitar el formulario. Pues tendría que estar su valor predeterminado en verdadero para que el formulario pueda tener su debida ejecución. La fuente, podemos cambiar la fuente, este cuadro, a nosotros ya se nos hace familiar el que nos aparece aquí. ¿Qué fuente queremos utilizar? Estilo, tamaño, efectos. Estamos ahorita básicamente viendo diseño, porque es lo primero que tenemos que hacer. Antes de programar un formulario, antes de programar algo, tenemos que tener el diseño. Eso es lo primero. Tenemos el for color o el color de fondo. Estamos hablando del formulario. Propiedades del formulario. Este es el alto que tiene este formulario. ¿Qué más tenemos? Está a una posición izquierda de menos 375, un icono de mouse, si es que nosotros queremos personalizar el icono de mouse, puede ser acá, pero como les repito, hay propiedades no tan necesarias e importantes. Entonces ahí podemos ir observando cada una de las propiedades del objeto, en este caso formulario. ¿Qué otro objeto tenemos? Tenemos, es una label, donde dice bienvenidos al formulario 1. El objeto se llama label o una etiqueta. ¿Cómo se llama? Se llama label 1, ese es su nombre. Nosotros podemos cambiárselo. Luego tenemos autotamaño. Pues a lo mejor como aquí está en valor false, a lo mejor no es ese el autotamaño, sino que se modificó.
El backcolor, vea usted que es el color que aparece de fondo en el objeto, el backstyle o el estilo, ¿verdad? Si lo queremos transparente, por ejemplo, aquí lo puede mover. El color del borde. Aquí dice que tiene ese color. Si no se nota, me imagino que es por... Vea cómo cambian las propiedades. Si yo me salgo de la etiqueta, me voy a las propiedades del formulario. Si yo hago clic en la etiqueta, voy a las propiedades específicamente del objeto que yo tenga seleccionado. El caption. Dice, bienvenidos al formulario, que es exactamente el texto que estamos leyendo. Habilitado, pues sí, de manera predeterminada, casi siempre nos va a aparecer habilitado el control o el objeto que tengamos activo. Esta fuente se llama Taoma, más le podemos cambiar. Ya vimos que es un cuadro conocido para nosotros si queremos cambiar un tipo de letra, la fuente. El for color, el alto del objeto o de la etiqueta. Y así podemos ir observando la alineación que tiene, por ejemplo. Dice que ese texto está alineado al centro. Visible, sí, verdadero, ¿verdad? Vale. Ese es en el caso de esa etiqueta. Esta es otra etiqueta. Y podemos observar las mismas propiedades de etiqueta. Teléfono es otra etiqueta, aquí puedo darme cuenta. Es una label. Y la dirección también. Aquí lo veo en las propiedades. Luego tenemos, estos ya son text box o cuadros de texto. Dicen estos cuadros de texto cuyo nombre, este se llama text box 1. Les repito, los nombres de los objetos es bien importante tenerlos en mente porque a la hora de programar los objetos que tengamos que llamar, los llamamos por este nombre. Tenemos su color de borde, su tipo de fuente. Aquí hay una cosa que se llama tab index, que también es una propiedad importante cuando utilizamos formularios. Muchas veces es más fácil desplazarse en los formularios con la tecla tabulación que ir haciendo clic. O sea, no que no se pueda ir haciendo clic en las cajas de texto, pero cuando tenemos formularios de captura, a veces nos sale mucho más fácil utilizar el teclado. Entonces, esta tabulación, por ejemplo, voy a ejecutarlo solo por darme cuenta nomás cómo es que se ejecuta con la tecla tabulación. En el caso que vayamos a rellenar ya, que ya este formulario está en ejecución y vayamos a meter datos. Con F5 se puede hacer o con esta flecha que aparece acá. Aquí mismo le dice, aquí está este botón de play que dice ejecutar macro y allí dice que también lo podemos hacer con F5. Voy a ejecutar, a ver, no sé, no está dejando que lo ejecute como formulario aún, o bien. Vale. De manera automática me apareció el cursor en este cuadro. Si yo presiono tabulación, me lleva a este cuadro y me lleva a este, que es exactamente lo que así es como debe de funcionar. Entonces, ese orden de tabulación me lo da este tab index. Dice que es el número 4. Es decir, ese orden de tabulación o la propiedad tab index, a medida que yo vaya presionando la tecla tab, así se va a ir desplazando. Por ejemplo, si yo ahorita presiono, si yo presiono ahorita la tecla tab, no tiene nada que ver con la programación personalizada que se puede hacer en un formulario, sino más bien esta tabulación ya está de manera predeterminada en la programación de Visual Basic. Entonces, vean, por ejemplo, no sé si observan que yo me estoy desplazando, yo estoy presionando la tecla tabulación y miren lo que pasa, solo me pasa. En este momento está en alfabética y si yo vuelvo a presionar, ya no veo qué se hace, no, para alguna parte agarra, pero no me percato para dónde se va. Y se me va así y vuelvo a presionar tabulación en textbox 1, ¿verdad? Así que la tecla tabulación es bien importante a la hora que estamos ingresando o capturando datos.
esté igual, es un cuadro de texto. No pueden tener el mismo nombre. Este cuadro se llama Textbox 1 porque esta caja de texto está guardando nombre. Esta caja de texto se llama Textbox 2 porque está guardando teléfono. Estos nombres no pueden ser iguales. De hecho, ningún objeto podría tener el mismo nombre. Y esta se llama Textbox 3. Este objeto, porque es el que va a guardar la dirección. Entonces aparecen, a medida vamos seleccionando cada objeto en el formulario, aparecen sus propiedades propias de ese objeto. Luego tenemos esto que me doy cuenta que en las propiedades es un command button, es un botón de comando. Y aquí están sus propiedades, su nombre, command button 1. Su color de fondo, aquí lo puede observar, es el back color. Y así sucesivamente, el caption, ¿qué tiene el caption? Pues tiene aceptar que es lo que se lee en el botón. Y luego tenemos el botón cancelar, que igual me doy cuenta que es un command button. Y que su caption, aquí dice cancelar, es el mensaje que se va a ver, es el mensaje visible al usuario. Y sus propiedades. Ahora, si yo hago doble clic en este botón, tiene una programación. La programación que tiene, ya nos lo da el ejercicio, es que nos está llamando a una hoja llamada ejercicio. Está haciendo una selección en A1, en la celda A1, cuyo valor está lo que el usuario pueda estar escribiendo en la caja de texto. Y lo mismo para las tres cajas de texto. Esto está programado en el botón que decía aceptar, en este botón. Aquí yo me doy cuenta que en el command button 1, que se llama aceptar, en su evento clic, cuando la persona haga clic en el botón, se va a ejecutar este código. Va a tomar el valor que esté en esa caja de texto y lo va a colocar en B1. Y lo mismo para la otra caja. El textbox 1 era para nombre, el otro era para dirección, teléfono, dirección, no recuerdo ahorita. El texto o lo que se digite en la caja 3 llenará la celda C1. Y aquí está dimensionando algo, está diciendo de que está abriendo una variable llamada fila y la está declarando como un tipo de dato long o de longitud. Porque aquí se va a capturar un texto. Y luego está declarando o está abriendo otra matriz, otra variable como tipo booleana o como tipo lógica. ¿Y qué es lo que se va a hacer en fila? Dice que en fila va a ir contando los duplicados. Este es el comportamiento que está teniendo ese formulario. En programación vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita la idea es que vayamos como aprendiendo a diseñar los formularios o a diseñar las pantallas. Y luego vamos a ir viendo cómo es que va teniendo su efecto al llenar una base de datos. Y aquí está llamando al objeto formulario el valor que tenga la caja 1. En un principio lo muestra como vacío, tal como ya lo ejecutamos. Y aquí dice que manda un mensaje de datos insertados en la fila y lo concatena con algo que se llama fila y esa fila la está dejando aquí. Esta misma fila. Este nombre de fila, que es una variable, es esta misma, que dice que va a ser igual a lo que tenga la columna A.
Y también esta misma fila que se está declarando aquí, que se está igualando aquí, es esta misma que aparece acá. Este es el comando botón 1, que es el aceptar en su evento clic. Cuando se hace clic en el botón, esto es lo que pasa. Se ejecuta este código. Aquí hay otro código. Dividido por estas líneas horizontales. Y dice que en el command button 2, que se llama, tiene en su caption, tiene cancelar. Aquí lo que está diciendo es, cárguelo. O no es cárguelo, es descárguelo, sáqueme. El unloadme es como el código más básico porque está diciendo, ok, cancéleme, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tiene este formulario. Pero en esa programación es como de ir viendo qué hacer, qué aplicar para cada una de las cosas. Voy a darle detener aquí, voy a cerrar esto. Y este es como el formulario 1. Voy a presionar aquí en F5 y, por ejemplo, voy a poner un determinado nombre. Voy a agarrar un nombre de aquí y voy a poner... ¿Qué pasará si doy a aceptar? Ajá. Como no está finalizado, aquí yo puedo darle depurar a donde me está dando un error y me marca en amarillo el error porque me está diciendo que me está llamando una hoja que se llama ejercicio y lo que se introduzca aquí lo va a poner en la celda 1. Pero en este momento no. A ver, me voy a ir aquí a Excel. Y eso, a ver, voy a regresar aquí solo para revisar algo. Yo no tengo acoplada la ventana de proyecto. Voy a ir aquí a ver explorador de proyectos o control R, que es el atajo. Y lo tengo acá. En el formulario 2 ya vimos que es el formulario de ingreso. Me voy nuevamente a mi explorador de proyectos y formulario 3 es el que está inconcluso. A ver, voy a darle detener a todo por si las dudas, le doy en detener, por si hay algo en ejecución. Solo vamos a hacer aquí una prueba. Ponerle aquí. Ejercicio. Okay. Entonces, este mensaje es el que tenemos en el código, donde dice que nos va a mandar un MSG voz o un mensaje voz, que va a decir datos insertados en la fila 2. Voy a hacer clic en aceptar. Ajá, entonces ahora voy a ir a Visual Basic. Bueno, voy a darle cancelar. Voy a ver el código nuevamente. Está llamando una hoja que se llama ejercicio. Yo pues acá, si ustedes se dieron cuenta, yo hice la hoja y le puse ejercicio porque dice que así se llama la worksheet. Y dice que
toma el valor que se le escriba en la caja y lo lleva a uno. Luego, ajá, me dimensiona, abre esta variable como tipo longitud y a esta fila dice que la va a ir contando en el rango de A, le va a ir sumando más uno. Y si ustedes se fijan, me decía que el MSG box, el mensaje box o la caja de mensaje, iba a decir datos insertados en la fila y me iba a devolver el número de fila, concatenado al número de fila. En este momento, yo ya había hecho una ejecución, entonces esto ya toma un valor de 2. Y cada vez esto va a ir sumándole 1. Y esto va a ir aumentando el valor en esta variable. Voy a ejecutarlo nuevamente para efectos de ejemplo. Voy a poner aquí Grecia. Voy a presionar aceptar. Y me dice, vea que va cambiando el número. Datos insertados en la fila 3. A esta programación le hace falta más depuración, ¿verdad? La programación a veces es un tanto tardada porque uno a veces va casi que probando cada línea de código, porque no es igual estar probando una línea de código que tener un bloque de código y tratar de que todo el bloque se ejecute de una vez. Y muchas veces, aunque Visual Basic nos marque en amarillo a dónde podría estar el problema, a veces solo lo marca ahí, pero en realidad el problema radica en algunas palabras reservadas o alguna dependencia de programación. Entonces, es mejor ir probando cada línea que vamos haciendo de código. Es mejor ir haciendo eso e irlo ejecutando y probando, ¿verdad? Para ver cómo va funcionando. Aquí, por ejemplo, me va dejando... Aquí ya lo contó, porque hay un contador en la programación, si usted lo acaba de observar, hay un contador. Si me lo puso en la fila 3, vamos a ir nuevamente, voy a darle cancelar. Quiere decir que cuando vuelva a ejecutar este código, no es un programa aparte, Grecia. No. Sí, Visual Basic es de Excel, correcto. Aunque si nosotros quisiéramos aprender Visual Basic por aparte, pues igual también se puede, ¿verdad? Pero aprovechando que Visual Basic viene incorporado en Excel, pues entonces nos sale mejor utilizarlo y sobre todo que está muy ligado a las macros, porque si ustedes recuerdan, cuando estuvimos haciendo macros, utilizando la grabadora de macros, sin nosotros hacer programación, cuando nosotros hacemos una macro, por debajo Excel va generando el código Visual Basic. Entonces, por ejemplo, lo voy a ejecutar nuevamente y le vamos a poner aquí... ya sea con F5 o con play aquí de ejecutar. Voy a ponerle Oscar. Me lo va contando y me va mandando el mensaje. Datos insertados en la fila 4. O sea, me lo va dejando. Me lo va agregando, que es como el objetivo que debería de tener un formulario de ingreso de datos o de captura de datos. Y allí lo va llenando. Entonces, observemos, ya vamos como comprendiendo cómo va funcionando el código a medida que en el Command Button 1
Usualmente, lo que les decía, ¿verdad? Generalmente a los objetos le dejamos como un nombre que nosotros podamos asociar. Quizás a este podríamos cambiarle el nombre. Yo no voy a hacer mayores modificaciones en este ejercicio, porque es, precisamente está para eso, ¿verdad? Para que lo veamos como ejemplo. Pudimos haberle puesto, casi siempre en programación se usa como para abreviar el command button, uno dice CMD y uno le pone aceptar. Y uno sabe que un CMD aceptar es un botón que se llama aceptar en su evento click. Hay varios eventos en los objetos, sobre todo en los botones. El más natural de un botón es hacer un clic. ¿Qué pasa cuando se hace un clic? Y estos son los eventos. ¿Qué va a pasar si se hace doble clic? ¿Qué va a pasar si presionamos la tecla Enter? ¿Qué va a pasar si presionamos una flecha hacia abajo, una flecha hacia arriba? Si movemos el mouse hacia abajo, lo movemos hacia arriba. Si hay un movimiento de mouse, depende del evento que vaya a tener ese botón. Usualmente es el clic. No que uno pueda tener los demás, puede tener los otros eventos, pero el clic es el más, es el que más conocemos, es que el usuario va a decir, ah, ok, voy a hacer clic acá en el botón y esto se va a ejecutar. Entonces, este private sub, eso es automático. De manera automática, Visual Basic lo deja. Y el command button es el nombre que toma el objeto. Si nosotros hubiésemos nombrado el objeto en su propiedad nombre, CM de aceptar, eso dijera. Guión bajo, su evento click. Si su evento no fuera click, si su evento fuera enter, entonces aquí dijera su evento es enter. Entonces, en una hoja que se llama ejercicio, lo que se introduzca en la caja 1 se va a ir, ya lo vimos, se va a la celda A1. Lo que se introduzca en una hoja llamada ejercicio, tal como lo tenemos en el ejemplo, lo que se captura en el cuadro 2, en la caja de texto, en el text box, se va a ubicar en la celda B1. Y así para la siguiente caja. Abre una variable, le asigna cómo es que va a ir cambiando esa variable, va incrementando. Y luego toma los valores. Aquí tenemos el comando cells, fila, y estas son las columnas. La celda está compuesta por filas y columnas. Entonces, esta celda está compuesta por esta fila y las columnas 1, 2, 3, tal como sus cuadros de texto. 1, 2, 3. La columna 1, textbox 1. Columna 2, textbox 2. Columna 3, textbox 3. Y luego, pues inicialmente le deja valores vacíos. Cuando ejecutamos el formulario, nos deja valores vacíos. Y nos da este mensaje que ya nos dimos cuenta. Y termina el procedimiento. El ENSU, aquí lo termina. Y este otro comando, ¿verdad? Que es el descárgueme, el unload a mí. Siempre que usted vaya a hacer un botón de salir, un botón de cancelar, pues esto es lo que lleva. Descárgueme, ¿verdad? Entonces, eso tiene este diseño. Ahora, en el otro formulario lo tenemos, el formulario 2. Bueno, veamos, si yo hago doble clic aquí, en tiempo de diseño, yo hago doble clic en este botón, vea lo que allí, de una vez se va a esa programación. Ya está programado el botón. Sin embargo, cuando nosotros tengamos que programarlo, pues, allí nos va a aparecer. El formulario 2, o nosotros teníamos que escribir las líneas de código. En el formulario 2 tenemos esto. Tenemos el formulario de ingreso. Ya vimos que este es el formulario 2. Y su nombre se llama así, tal como lo vimos en la lista del explorador de proyectos.
suba el color, vea que es un gris. Su caption, formulario de ingreso, que es lo que dice aquí en el formulario. Su fuente y lo demás que hay aquí. Aquí hay una imagen. Esta es una imagen. Aquí tenemos una label. Aquí tenemos un botón. Este botón, vea lo que tiene este botón. ¿Qué código ejecuta cuando se hace clic en este botón? En tiempo de diseño se hace doble clic. Y mire, el PrivacyU es el que siempre de manera predeterminada Visual Basic lo da. CMD ingresar, así se llama este botón. Si yo me voy aquí, este botón tiene como nombre CMD ingresar. Y el caption es ingresar, que es el nombre que se dé. Entonces vea. Así se llama el objeto que estoy seleccionando en su evento clic. ¿Qué hace? Cuando presionamos ese botón, carga el formulario 3. Llámeme al formulario 3. ¿Y cómo me aseguro? Aparte de que lo carga, formulario 3.show para que lo muestre. Entonces, por eso es que en ejecución, cuando hacemos clic en este botón de ingresar, nos lleva al formulario 3 por esta programación. Gracias a esta programación, este botón nos lleva a ese formulario. Entonces, las dos líneas de código que tiene este botón es que nos cargue el formulario 3 y que aparte de que lo cargue, que lo muestre. Entonces, el nombre del objeto, punto, propiedad, que lo muestre. Y vean el otro ya usted ya... Por lo menos salirse de un formulario, ya puede, porque, o ya va a poder. Porque usted sencillamente le va a poner, cuando usted quiera salirse de un formulario, un load me. Entonces, cuando ejecutamos este, pues cancelar se sale. Buenísimo. Entonces, estoy en el formulario 2. Lo voy a ejecutar nuevamente. ¿Y qué programación tiene este botón? Me lleva a un formulario 3 cuando le doy ingresar. Y este es el formulario 3. Ahora, el formulario 3 tiene igual sus propiedades. Formulario 3, este es el que llama, su name, su propiedad name o su propiedad nombre. Su caption, que es lo que dice aquí, formulario de recursos humanos. Estas son label. Esta es otra label. ¿Qué faltaría aquí? Faltarían las cajas de texto. Este botón aún no está programado. Y mire, no está programado y se llama, así le han puesto a este botón, se llama CMS aceptar. ¿Y qué le vamos a programar? Similar a la programación que lleva para llenar, para un mantenimiento de datos. Para guardar datos en una hoja. Y entonces, ¿qué le vamos a poner aquí a este código? Pues este código es un poco más fácil. Si yo quiero programar este botón cancelar, de manera automática me aparece el PrivacyU, que es el procedimiento, CMD cancelar, así se llama el botón, en su evento clic. Y aquí solo le vamos a escribir, ese usted ya se lo sabe, un load me. Que es para que, ok, descárguenme o sáquenme, cancélenme. Y eso tiene el formulario. Entonces, si nosotros quisiéramos, voy a cerrarlo. Insertar user form. Me aparece este cuadro. Y aquí están los controles. Esta flecha, ahí me aparece la pequeña leyenda o la pequeña ayuda de para qué me sirven las herramientas. Este es para seleccionar objetos. Quiero una label, aquí está la etiqueta. Y en esta etiqueta, pues yo puedo... No, las etiquetas casi nunca se programan. Aquí hice doble clic por accidente. Lo que tengo que hacer en esta label es venir aquí a la propiedad caption. Sin embargo, también se puede hacer aquí, se puede editar aquí.
se puede editar directamente. Bueno, vamos acá. Entonces, formulario de ejemplo. Entonces, solo la hago más grande. Y allí voy cambiando sus propiedades. Su font, tempus, tamaño 14, negrita, aceptar. Aquí también teníamos, vamos a ver aquí. Aquí está la paleta, ¿verdad? Esta es la del sistema y esta es la paleta que es la más usual. Y le cambiamos el for color, es el para cambiarle el color. Y así podemos, usted puede ir cambiándole las propiedades a esta label o a esa etiqueta. ¿Qué más tenemos? Aquí dice que hay un cuadro de texto. Este cuadro de texto es el que se utiliza para hacer la captura de datos. Y aquí está, Textbox 1. Es un nombre predeterminado. Más nosotros le podemos cambiar. ¿Qué propiedades tiene el cuadro de texto? Usualmente no se mueven esas propiedades. Nos saldrá la tabla de propiedades para poder cambiar. Cada vez que queramos crear una tabla, para poder... Sí, sí, Grecia. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros es diseñando una pantalla. Entonces, el diseño, casi siempre, los diseños, casi siempre uno hace un esquema en papel. Es bien difícil como, sí, es cierto, usted puede llevar de su mente a la pantalla, ¿verdad? Eso es, por supuesto que, y claro que puede hacerlo, de su mente a la pantalla, pero es mejor pasar primero por un papel, ¿verdad? De la mente al papel, y ya cuando usted tiene el papel, ya usted solo se viene aquí a diseñar la pantalla tal como la necesita, y pues ya. Y sí, cada objeto tiene sus propias características o sus propiedades. La siguiente herramienta es un cuadro de texto, la siguiente herramienta es un cuadro combinado. Veamos un cuadro combinado, vea este cuadro combinado. Se puede insertar una lista. Ese es el cuadro combinado. El otro se llama cuadro de lista, que es el cuadro de lista. Es como una, es un cuadro, pues, en el que adentro de él, pues, se puede escribir, ¿verdad? Tenemos casillas de verificación. De pronto estas casillas sirven para, si a mí ya no me alcanza el formulario, lo puedo hacer más grande. Y si a mí ya no me alcanza la pantalla y mi pantalla la quiero hacer más grande, pues ahí voy diseñando. Entonces aquí están los controles que se pueden diseñar. Esta es una checkbox. Y de esa manera usted va diseñando sus pantallas. Bien, esta es como una parte para ver lo del diseño y más adelante vamos a seguir viendo este tema. Así que les invito a que siempre estén el día de mañana, ¿verdad? Para poder seguir con esta temática de los formularios de Visual Basic en Excel. Por hoy nos podemos quedar hasta acá. Y les invito para que mañana puedan estar en la continuación del tema. Muchas gracias, ingeniera. Mucho gusto. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Feliz noche.